Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Más Nerd que Geek? Un proyecto más de el canal Geek Drive, que pues a su vez pertenece a videojuegos.com, como todos ustedes saben. Estamos muy contentos esta ocasión de hacer un stream, pues rapidísimo, ¿verdad? Porque es un proyecto interesante que quisimos compartir. Mi nombre es Juan José Vélez y yo pues os estaré acompañando en esta ocasión. Vamos a ver qué podemos hacer con este proyecto interesante, que se trata pues de modificar una unidad de floppy que ya tenemos aquí lista. Como podemos ver, es esta unidad floppy de PC, ¿verdad? Es el modelo MPF 920. Ya la tenemos aquí desarmada. Aprovechamos para hacerle una limpieza, ya que estaba pues algo polvorienta de todo el tiempo que había estado por ahí guardada. Y pues vamos a ver qué modificación se le tiene que hacer. La historia de esto es que, bueno, pues tenemos aquí la computadora MSX2, es una Victor HC80 japonesa. Y entonces logramos adquirir un adaptador para floppies, que en este caso es marca Panasonic, modelo FSFD1. Y entonces, a la hora de conectarlo y probarlo, resulta que la unidad de floppies ya murió. No hemos intentado aún hacerle una limpieza interna, aunque sí se le hizo una limpieza rápida de con un disquete, ¿verdad? Limpiador, se hizo la prueba de hacerle la limpieza de esta forma y pues no respondió, no lee los discos. Entonces, digamos que el siguiente paso es a tratar de abrir la unidad original y entonces hacerle una limpieza por dentro. Pero bueno, adicional a ello y preparándonos para la posibilidad de que no pueda responder, pues investigamos cómo hacer entonces que una unidad no normal de PC pudiera funcionar. Como prueba adicional, ya también conectamos una unidad Gotek y funcionó. Realmente sí, sí funciona, sí puede leer los archivos de la USB, sí, sí se ejecutan en la MSX sin problema. Esto es sin el cartucho, porque miren, si aquí los que se dieron cuenta, tenemos aquí un Mega Flash ROM, que este a su vez también puede montar imágenes de disco y ejecutarlas, ¿no? Pero digamos que esta es una alternativa, esta es una solución aparte. Lo que hicimos es que simplemente conectando la unidad de floppy, el controlador, a la MSX sin ninguna otra expansión, tenía que funcionar, ¿no? Y entonces, bueno, lo logramos con Gotek, instalándolo, como podemos ver, en la misma interfaz. Y entonces, copiando los archivos que deben ser aquí. La realidad es que funciona con el firmware de Flash Floppy solamente, ¿eh? No, no necesita hacerse nada más. Ah, por cierto, nos falta hacer una prueba adicional. Nos falta hacer una prueba adicional utilizando el Lotarek SD Floppy Emulator. Este no lo hemos hecho, pero también estaba aquí listo para hacer la prueba. A ver si conectándolo aquí también se pueden leer las imágenes. Seguramente sí, pero no lo hemos hecho. Tal vez también podríamos hacerlo rápidamente como prueba adicional. Bueno, el detalle entonces es que queremos hacer la conversión, ¿no? De la unidad floppy. Para eso, pues es necesario hacerle algunos cambios. Aquí encontramos lo que es el diagrama. Si ustedes se dan cuenta, bueno, hay que hacer varias cosas. El primer punto sería el detector de discos de alta y de baja, ¿no? Que ese es el que está aquí. Aquí se puede ver, está aquí abajito, a un ladito del botón de eject. Es este el punto número uno, es aquí. Este se retira en estas soldaduras, se quita el sensor y se puentea. Este es el primero, porque así vamos a evitar que a la hora de meter un disco de alta, pues cambie al modo de HD, ¿no? Porque en realidad la unidad pues es nada más de discos de 720, discos de doble densidad, no de alta densidad. Entonces, por eso es ese cambio, ¿no? Después, esto, digamos, yo creo que nos lo vamos a saltar nada más para ver si realmente podemos hacer funcionar la unidad
porque es algo, digamos, estético, porque ahí dice el segundo punto, añadir condensador al LED y cuidando la polaridad, ¿no? Es de este lado, aquí donde está el LED, se añade aquí un condensador. Esto es porque a nosotros hacer la modificación que se va a hacer con este drive, el LED quedaría casi siempre encendido, como muy bajito, pero quedaría casi siempre encendido, ¿no? No completamente apagado como es, y cuando lee, pues se enciende. Entonces quedaría levemente encendido. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión, porque también nos estamos con esto ahorrando dos pasos, que es este y el que sigue, ¿no? Porque acá de este lado, aquí en esta resistencia se tiene que insertar un diodo entre la resistencia y la pista. Esto junto con el LED, la modificación acá del LED, pues va a hacer que podamos nosotros evitar ese LED que queda medio encendido, ¿no? Entonces eso en realidad es, digamos, estético, no afecta en el funcionamiento de la lectura del disco. Entonces en realidad lo podríamos dejar por esta ocasión para poderlo hacer después por completar el mod nada más, ¿no? Bueno, el que sigue es conectar una resistencia al detector de disco, que el detector de disco es este que está aquí, y de este lado pues viene siendo este. Ustedes se fijan en el diagrama, está un poco borrosito, a ver si encontramos uno más clarito, pero ahí se puede ver perfectamente que es en el de arriba, en este, y aquí se va a correr una línea, un cablecito, hasta acá, hasta el pin 34 del floppy. Este es lo que le tenemos que hacer. Ahí dice cortar la pista 34 y añadir una resistencia de 100 ohms. La resistencia ya la tenemos por aquí lista. Costó un poco de trabajo porque resulta que la caja de resistencias que tenemos no tenía los valores, y tuvimos que hacer ahí una investigación para hasta encontrar el de 100 ohms, pero ya está encontrado, entonces ya. Por eso también se retrasó un poco el stream. Pero bueno, aquí el caso es que se corta esta pista. Aquí está el 34. Entonces por aquí cortamos la pista. Y aquí se agrega el cable que viene de acá. Y la resistencia pues aquí se pondría en el 34, ¿no? Con esto supuestamente ya conectaríamos lo que es el drive. Este lado. Se conectaría normalmente así como está el Gotek. Y entonces podríamos leer ya los discos de baja de MSX. ¿Por qué tanto rollo? Bueno, pues porque tenemos aquí algunos discos ya listos para probar. Estos en realidad se adquirieron hace mucho tiempo en unas gangas por ahí, en unos saldos de ventas japonesas online. Y entre todos estos había un Balis 2 de MSX original. Me parece que también tenemos por ahí un IS. El juego de IS, también por ahí tenemos los discos de MSX, y entonces pues ahí los quisimos ver y no ejecuta, no funciona. Ah, existe una traducción al inglés hecha por fans de este juego, y ese sí que corrió, lo pudimos probar con el cartucho Mega Flash, ¿no? Que como les comentaba, este cartucho pues da la posibilidad de poder ejecutar directamente las imágenes de disco, ¿no? Y sí lo pudimos checar. Y funciona muy bien, ¿no? Y está corriendo en idioma inglés. Pero bueno, queremos poder ejecutar directamente los discos en físico con la unidad de PC convertida dentro de la interfaz Panasonic FS-FD1, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces, ese es la pequeña modificación que quisimos compartir con ustedes hoy. Vamos a preparar lo que es la estación de soldadura y vamos a ver cómo queda, a ver si funciona. Entonces en un momento regresamos, vamos a hacer los cambios pertinentes y en un videito más adelante vamos a hacer otro en vivo, ya que esté todo listo, y entonces vamos a hacer la soldadura, a ver qué pasa. Gracias por acompañarnos en este primer video de introducción. Pues en realidad quisimos darle avance a esto de forma pues más rápida, porque a veces preparamos tanto el stream que se nos va el tiempo y ya no podemos transmitir, y pues preferimos mejor hacerlo de esta manera para seguir compartiendo con ustedes todos los proyectos raros que tenemos para las computadoras retro japonesas. Mi nombre es Juan José Vélez, por ahí me pueden encontrar en el Twitter, yo con mucho gusto los seguiré acompañando
en esta aventura de Más Nerd que Geek, parte del proyecto videojuegos.com y dentro del canal Geek Drive, que si ustedes han visto, ahí también tenemos gameplays, también hacemos gameplays ahí en Geek Drive, los acompañamos a seguir nuestros canales. Y bueno, si les gusta el contenido, pues suscríbanse, ¿verdad? Bienvenidos, y pues así estaremos en contacto con todos ustedes. Bueno, pues vamos a preparar lo que es la parte de la soldadura y va, ahora en un momentito regresamos. Gracias.